cool, give me fire, give me that which I desire. A probar, pero con la configuración que armamos ahora, el auto patina toda la pista, ¿no? Es imposible que no se agarra ni ningún cambio. Debería llegar en, o sea, meter la tercera y llegar a la meta, pero la tercera entra 40, 50 metros antes y se va con la luz prendida todo el camino. Así que nada, ahora volver al taller y ver cómo hacer para que el auto pueda traccionar, porque al final con estos V8 lo más importante es que poder poner la potencia en el piso, ¿no? No nos interesa mucho maltratar el carro para correr en 7, tratar de configurarlo bien y poder venir a correr en 6, ¿no? Hay bastantes autos, bastante gente, el ambiente está bonito. Creo que es bueno que cualquiera que tenga un auto y que le gustan los piques pueda venir y disfrutar de este evento, ¿no? Esto es para todos y se ve que lo disfrutan, así que por ese lado contento y contento de haberme vuelto a subir al auto, de sentir un poco la potencia y la adrenalina de esto. Pero nada, contento, regresar a la casa y a seguir trabajando para mejorar el auto, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañabas de subirte al auto? No, la sensación de saber que estás manejando un motor tan potente, ¿no? El sonido y todo eso es algo que a uno que le gustan los V8 lo disfruta siempre, ¿no? Contento, de todas maneras, entrar a esa categoría ya es un logro. No es nada fácil, cualquier error del auto o el piloto impide llegar a esa categoría. Felizmente el auto está bien armado, está bien puesto y hemos logrado entrar a esa categoría sin problemas, ¿no? En el último paso te guardaste un poquito para que dentro del minuto no se asuste y venga más confiado. Nada, yo le espero que venga la siguiente fecha, aquí estamos para probar los autos. Contento de estar con Royal ahora. La manera de la que he ganado ahora no es la que hubiera querido, pero bueno, se dio igual. El objetivo era ganar y ganamos la fecha. A pesar de que habían pocos autos en la categoría, bueno, dos. En la tarde, al temprano se fue uno y ya lo único que teníamos que hacer era hacer el pase nada más, pero igual contentos. Hay que mejorar un par de cositas en el auto. Bueno, ahora que faltan 2 meses para la siguiente fecha, vamos a aprovechar de mejorarlas y llegar en óptimas condiciones para la siguiente fecha. Siempre se dice los escarabajos, como si los escarabajos fueran autos que no son materia de preparación. Todo lo contrario. Tengo acá al ingeniero Hugo en mi costado. Hace más de 30 años que nos conocemos y hemos preparado un sinnúmero de autos, no solamente autos de esto de piques, autos de circuito, Fórmula 3, hemos hecho bastante en todo ese tiempo, ¿no? Y el escarabajo es un auto vigente a la fecha. Yeah!
están llevando un carro que ya está prácticamente armado y solamente que le echen gasolina y listo para ganar. ¿Y por qué me estaban contando? ¿Por qué deseas meter tu auto? Porque ya me embarcó en otro proyecto, un carro de repente un poco más rápido. No, no tenía esperado ganar, tenía la intención de probar, ¿no?, a la máquina para ver qué retoque ponerle al motor. La primera fecha fue totalmente sorpresa. Y esta vez, ya teniendo la experiencia y la primera fecha, hemos abocado todo eso con el apoyo de mis compañeros de Street King. Hemos logrado otra vez llevarnos la segunda fecha de la categoría. Yo no guardo nada y le he dado a todo lo que puede dar el motor. He estado tratando de mejorar en los tiempos de reacción y eso es lo que me ha ayudado. O sea, le he dado a todo corazón y todo por el amor a las carreras. Lo mismo de la vez pasada, creo que esta vez también la suerte estaba de mi parte, gracias a Dios, pero esta vez creo que he mejorado por un tema de salida, me ganaron en la semifinal, pero creo que el carro ha mejorado, yo he mejorado con la práctica, entonces no digo que sea justa la ganada de la categoría, pero me ha ido mejor que la vez pasada esta vez.